Para comenzar el, el bolso bayú podemos hacerlo con un, bol, con un aro mágico o con una cadeneta y cerrar en un círculo. A mí me gusta más el aro mágico y es el que voy a enseñar aquí. ¿Okay? Eh, voy a Estoy tomando este trapillo y esta aguja de 10 porque me parece que se ve muchísimo más fácil en cámara o mucho mejor. ¿Okay? Y bueno, vamos a comenzar así. Para hacer el aro mágico colocamos el hilo en nuestra palma de la mano, sostenemos con el pulgar y pasamos por detrás. Cruzamos por delante, pasamos otra vez por detrás y sostenemos con el dedo meñique acá. Luego ponemos nuestro pulgar en la cruz. La aguja la vamos a pasar por debajo del primer hilo. Tomamos el segundo, deslizamos y hacemos así. Luego atrás tenemos dos hilos también. Vamos a tomar solamente el primero por debajo. Y venimos acá. Luego, sostenemos aquí abajo porque si no se nos va. Venimos, hacemos así y listo. Y aquí ya tenemos nuestro aro mágico en el que vamos a empezar a hacer nuestra primera vuelta, que si se recuerdan, pues es de 8 puntos. Cuando vayamos a ir haciendo los puntos sobre este aro, también tenemos que hacerlo sobre el extremo. Entonces, ¿cómo hacemos? Los primeros puntos siempre son un poco complicados. Pasamos por dentro del aro, pasamos la aguja, el hilo pasa sobre la aguja, volvemos a entrar. Luego el hilo va a ir por debajo de la aguja, enganchamos y deslizamos. Ese es nuestro primer punto. Repetimos, pasamos el hilo por dentro del aro, luego nuestro hilo va por encima, el hilo va por debajo de la aguja y deslizamos. Ok, voy a hacer y tenemos que hacer así ocho veces. Tercer punto, aguja por dentro del aro. Este hilo va por encima y no los traemos. Hilo por debajo y deslizamos. Tercero. Y aquí tenemos tres. Esos son los tres puntos, tenemos que hacer ocho. Ok, ya aquí tengo 7, los voy a contar. Aquí, ¿ves? Este que está acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que está sobre la aguja no cuenta, es lo que está abajo. Tengo 7 y vamos a hacer ya el último. Por dentro del círculo, hilo por encima de la aguja, la traemos, hilo por debajo de la aguja y deslizamos. Tenemos ya los 8 puntos. Entonces. Ahora, colocamos nuestro índice, nuestro pulgar acá, sostenemos aguja y, y nudo, el nudo que está debajo, jalamos el otro extremo del hilo y ya se nos va a ir cerrando. ¿Okay? Listo. Este es el aro mágico, esta es nuestra primera vuelta de 8 puntos. Entonces, los ocho puntos de la primera vuelta están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Es lo que está abajo de la aguja. Esto que está acá no cuenta. Esto no ni lo vean. Este, este es el punto siguiente. Es hasta acá. Tenemos 8 puntos. Entonces, importante. Con, el, con la técnica Wayuu, ¿ok? Vamos siempre a tomar solo la parte de atrás del punto. Es decir, esto. Vamos a pasar la aguja por acá. Ok, en la técnica trapestre pues usualmente haríamos los dos, pero en este caso solo hacemos uno, solo hacemos el punto de atrás, hacemos, pasamos por el punto de atrás, hilo por encima de la aguja, deslizamos, hilo por debajo de la aguja y deslizamos aquí. Esto que ven acá es el primer punto y para eso sería mejor si lo marcamos. Pues... Así no nos perdemos. Ok, este es el primer punto, pero resulta que tenemos que hacer un incremento. Significa que vamos a tener que pasar dos veces por el mismo punto. La primera vez pasamos por aquí, vamos a pasar otra vez más porque tenemos que hacer un incremento. Entonces pasamos otra vez el hilo por encima de la aguja. luego recuérdense es por debajo no vamos a hacer esto hacemos esto y pasamos. ahí tendríamos entonces dos vamos a continuar de la misma forma siendo haciendo siempre incrementos. y lo por encima de la aguja y lo por debajo de la aguja deslizamos necesitamos hacer un incremento acá porque y lo por encima y lo por debajo ok voy a hacer lo último y vamos a pasar Recuérdense, pasamos por acá, por esto. Hilo por encima y hilo por abajo. Nuevamente, es un incremento, volvemos a pasar por el mismo punto. Hilo por encima y hilo por abajo. Vamos a hacer entonces los dos últimos. Pasamos por aquí, por debajo. Y volvemos a pasar por encima y por debajo. ¿Ok? Y aquí ya deberíamos tener... Y es cuando debemos rectificar que tengamos 16 puntos. Vamos a ver si están los 16 y voy a contar aquí con ustedes. El primer punto es el que tiene la argolla o el marcador. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 es el punto que tenemos debajo de la aguja. Recuérdense que este no va a contar. Ok, ahora podemos alar un poco más este hilo, el hilo extremo de con el que comenzamos, por si acaso, pues aquí ya podemos cerrar un poquito más. Ya aquí veo que no puedo cerrar más, ok. Y ahora nos queda esconder este hilo, pues, dentro del trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Entonces colocamos, vamos a dejar el hilo aquí de forma de que quede escondido y ya pues no lo veamos por el otro lado. Comenzamos entonces con un punto sencillo, pasamos dentro del punto por debajo y deslizamos. Este primer punto que está debajo de la aguja es el primer punto, así que pues lo marcamos y ahora... Tenemos un punto sencillo, ahora tenemos que hacer un incremento. Siempre dejando el extremo acá, ¿ok? Para esconderlo. Volvemos a pasar el, el hilo por arriba, el hilo por abajo. Y ya tenemos nuestros tres puntos. El que tiene la argolla. 2 y 3. Y así vamos a hacer por todo alrededor hasta terminar con los 24 puntos. Que okay, ya aquí vamos a hacer los dos últimos puntos, entonces hacemos el punto sencillo. Y el incremento acá.

aquí tenemos los 24 puntos y se me había olvidado mostrarles cómo quedaba por detrás que ya ven que el hilo pues extremo ya no se ve porque lo cosí pues al, a la vez que iba haciendo la vuelta lo iba, lo iba colocando por aquí adentro y ya ves que pues queda perfecto no se ve bueno aquí está aquí ven un poquito el extremo entonces bueno ya y si quieren pues lo pueden cortar y listo